llevaron a Jesús a una asamblea de líderes religiosos para interrogarlo. Todo el interrogatorio se resumió en una sola pregunta. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús respondió, sí, yo soy. I am. Al oír esto, acusaron a Jesús de cometer un pecado que merecía la muerte. Se levantaron y llevaron a Jesús al gobernador extranjero que regía su tierra. Repetidamente, Jesús había hablado del reino de Dios. Así que el gobernador le preguntó, ¿eres tú un rey? Jesús contestó que su reino no es de este mundo. El gobernador les dijo a los líderes religiosos, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Pero los líderes religiosos siguieron buscando la muerte de Jesús, insistiendo en que él era una amenaza para el pueblo y el gobernador. Jesús no se defendió. El gobernador se asombró. Ya que no quería condenar a Jesús, el gobernador propuso otra alternativa. I've made my decision. Era la costumbre liberar un prisionero durante la Pascua. El gobernador quería soltar a Jesús, pero los líderes religiosos insistieron en que soltara a otro, un conocido asesino y ladrón. Esperando aplacarlos y terminar con el asunto, el gobernador mandó que azotaran a Jesús. Después de golpear severamente a Jesús, los soldados lo vistieron con un manto de color escarlata. Entonces hicieron una corona de espinas y se la colocaron sobre la cabeza y comenzaron a burlarse de él diciendo, ¡Salve, rey de los hebreos! Llevaron a Jesús de nuevo ante el gobernador, quien todavía deseaba liberarlo. Pero los líderes religiosos seguían buscando la muerte de Jesús. Para esta hora, una multitud se había juntado afuera. Así que salió el gobernador y le preguntó a la multitud qué debía hacer con Jesús. La multitud, agitada por los líderes religiosos, gritó, ¡Crucifícale! Ya que era el deseo del pueblo, el gobernador entregó a Jesús para que lo mataran.